Hola niños, les habla la profesora Ángel Meneses. Hoy aprenderemos sobre los planos. ¿En qué asignatura? En Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a observar y escuchar para poder comprender y lograr aprender. ¿Qué son los planos? ¿Para qué crees que se utilizan? Veamos. ¿Qué aprenderemos hoy? Aprenderemos a reconocer que los planos son formas de representar lugares. ¿Sabes qué es esto? ¿Has visto alguna vez este dibujo o esta imagen? Esto es un plano y es el plano de Santiago de Chile. ¿Te fijas que hay líneas de colores y además hay símbolos que tienen colores azul, verde y además nos indican el nombre de esos lugares? ¿Has visto un plano como este cuando has ido al zoológico? ¿O has visto un plano como este cuando has ido a un parque de diversiones? ¿O has visto un plano como este en el metro? Sí, muchas veces hemos visto planos y hoy aprenderemos más sobre ellos. ¿Qué son los planos? Son la forma de representar de manera sencilla y de menor tamaño lugares reales. ¿Para qué nos sirven los planos? Los planos nos sirven para ubicarnos en el espacio. Veamos algunos planos. Acá tenemos el plano de una casa. Luego, el plano de una sala de clases. El plano de un barrio. El plano de un zoológico. El plano de un dormitorio. El plano de Santiago de Chile. Existen muchos otros planos de otros lugares, como por ejemplo de un metro o de un parque de diversiones. ¡Qué entretenido!, ¿cierto? Es muy importante que sepas que los planos tienen vista aérea. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Que es como si los estuviéramos mirando desde arriba. Como si, por ejemplo, te subieras a un avión y observaras por la ventanilla. Si tú miras hacia abajo, de esta ventanilla, así se ven los planos. Como cuando vas arriba de un avión y puedes observar hacia abajo. O como, por ejemplo, si hubiera un dron. ¿Sabes cuáles son los drones? Sí, sabes. Como si hubiera un dron arriba, observando todo. Así se ven los planos. Y tú me dices, profesora, ¿y yo puedo hacer un plano? Claro que puedes hacer un plano. Puedes hacer el plano de tu dormitorio, del dormitorio de tu hermano, el de tu casa, el de tu sala de clases o el de un parque de diversiones. ¡Qué entretenido!, ¿cierto? Puedes hacer el plano que tú quieras. Importante. Recuerda que los planos tienen visión aérea. O sea, es como si los estuviéramos mirando desde arriba.
Observemos la siguiente imagen. Esta imagen es un plano. Piensa, ¿será esto un plano? ¿Reúne las características que la profesora te mencionó para hacer un plano? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque esta imagen es como si estuviéramos caminando por el barrio. Bien, por lo tanto, no es un plano. Pero este es un plano. Piensa, ¿será un plano? Sí, este es un plano. En este plano, fíjate que lo puedes ver desde arriba, desde una vista aérea. En esta imagen, vamos a observar dos cosas más que tienen los planos. Primero, tiene un título. Y segundo, un recuadro que va al costado del plano, o también puede ir abajo, que tiene un nombre y se llama simbología. Ahí está la simbología de este plano. ¿La ves? ¡Qué bueno! ¿Para qué es la simbología? La simbología nos muestra el significado de los dibujos o de los símbolos que aparecen en el plano. Observa el cuadro de la simbología. ¿Qué dice? Correo y sale una carta. Luego, hospital y sale el símbolo de una cruz roja. Carabineros de Chile con el escudo. Luego dice restaurante, representado con el símbolo de una cuchara y un tenedor cruzado. Luego dice hotel, con la letra inicial de color amarillo. Luego, una casa, que representa las casas. Y luego, el símbolo de un colegio, en donde aparece un adulto y un niño tomado de la mano. Cada una de estas palabras tiene un símbolo. Ahora quiero que en el plano busques el hospital. Busca el hospital. Fíjate cuál es la simbología del hospital y busca el hospital en el plano. Debes fijarte en la simbología y buscar esa misma simbología en el plano. Búscala, búscala, búscala. ¿La encontraste? ¡Sí! Está en la parte de abajo. En la parte de abajo, en el centro, en la parte de abajo, ¿cierto? Es un edificio blanco y en la parte superior del dibujo está la cruz roja. Y si te fijas en la simbología, es el mismo símbolo que encuentras, ¿cierto? En la simbología lo encuentras en el hospital. ¿Ves que para esto nos sirve la simbología de los planos? Para encontrar lo que buscamos en los diferentes planos. Como ya hemos revisado las características de los planos, es momento que te pongas en acción y que desarrolles tu guía número 12, la cual encontrarás en la página del colegio. Ahí aprenderás mucho más sobre los planos. ¿Y adivina qué? ¿Tendrás que crear un plano? Sí, tendrás que crear un plano de tu dormitorio. ¡Qué entretenido!, ¿cierto? Así que anda a buscar tu estuche, tus lápices y todo lo que necesitas para poder completar tu guía de historia. Te mando un abrazo apretado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!